Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Dios de Israel: Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: Este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan en el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: Dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino predicad diciendo: El reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis.